It's showtime. Estamos, son aproximadamente las 2 de la tarde. A las 3, son las 2 de la tarde. Bueno, a las 3 tengo que estar en el teatro, así que voy a terminar de armar todo y nos vamos ahí. Debido a mi estrés por el show, me han salido unos bellos granos. Como este que tengo acá, este que tengo acá, este que tengo acá y este que tengo acá. Tan oportuno. Como dije y siempre digo, somos seres humanos. Y no importa, no importa si tenemos granitos. Existe maquillaje. Estoy tan chida. ¿Qué? Está muy abajo. Ahí está. Cargador. Son las dos. Ya me tengo que ir. Cuando le querés mandar una foto a tu chico y no salís bien en ninguna. Bueno. Entonces nos vas a tener que echar a todos a la porque todos nos vamos a emborrachar. Todos nos vamos a emborrachar. No, no jodas. Obvio que sí, papá. Mamá, tarde como siempre. Tarde, tarde, tarde. ¿Qué les pasa? ¿Están llorando? Oh my god. Papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tiene la piel de gallina? No, la emoción, la emoción. Todavía no empezó. ¿Y? ¿Qué onda? ¿Están listos? Está gracioso. Me desperté bien el día, lloviendo. He aquí parte del vestuario. Esta es mi campera transparente que va con todo esto. Por el teatro antes de empezar. ¡Alta pasarela!
Qué lindo, gracias por venir. El piano, el libro ese, como ese de cable, tiene con piel, tiene masa. Che. Hablo de vos más cuando me falta el aire, no sé vivir más, quizá no sé nadie. Claro que no vas a amar, claro que en la oscuridad veo todo, para que veas la libertad de mis aventuras. Como enfermedad, y traigo la cura para que quiero una vida. Dame tu locura y volaré. Cuando me ves casual, te voy mostrando el plan de escape. Claro que no vas a amar, claro que la oscuridad me adoró, para que veas la libertad en esta aventura. Si te llevo como enfermedad, quebraré la cura. En esta aventura, si te llevo con la enfermedad, que trae la cura, para que quiero la realidad, dame tu locura y volaré. Bueno, quería contar cuando Oriana no quería ir a las clases de canto, porque ella me decía, sí, mamá, voy a tomar clases de canto. Y yo, ¿estás segura? Mira que no vas a dejar de ir. Y entonces, bueno, un día que no quería ir, le digo... ¿Cómo tú sabes? Tienes que hablar y contarte cualquier cosa. Acabo de comer ajo.
Este es para el blog de Oriana. ¿Podrían decir algo inteligente? Ya me comí todo. No, lo inteligente te lo voy a deber, pero... siento que vine a comer, no vine a cantar, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar perchero con todo? Te da rabia. Obvio. Te da rabia. Obvio. ¿Por qué? Porque no puedo. Porque no puedo. Más de gente como de sí, mi vida. En pleno. ¿No querés también que te vaya un tan? Sí. Acaba de ocurrir una tragedia. Que es que trajeron una hamburguesa y papas fritas. Dos para el instante del show. Dale, que se llama. Es una tragedia esto. Es una. Somos casi listos. Son pelo largo de vuelta. Tranquilo, vamos al show en 3, 2, 1. Oriana quedó tremendo, No, nada más. Acá. Nada, necesito que me estire más la mano, porque tengo que verla. ¿Qué fue eso? Cuando haces zoom queda re tipo película de Justin Bieber, ¿viste? Mal. Entonces estaba zoom todo el tiempo. Excelente. Potra. ¿Para que la tenemos que sacar con esta, con este outfit? Ay, Oriana, ese era un plano muy bueno. Claro, mirate ahí. Qué copiona. Muy bien. Vos te estás copiando de mí. Vos acá. Qué buena está esta ropa hoy. ¿Puedo mirar a vos? Tienen una remera que dice: si me desmayo, no me saquen. Increíble. Son lo más. Te amamos, una genia. Manden un beso para los. Ay, no. Ya estamos en casa. Van a llevar abajo. Ok. Sí. Sí. ¿Y se ha hecho? ¿Están listas? Estamos todos listos. Vamos a salir en... ¿Ya son las 9? ¿Son 9 y 7? En 2 segundos. ¿Con 2 minutos? Para la intro. Ay, pero tengo que ir bajando a ponerme los in-ears. ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!